¿Y bien la foto, señora, por favor? No, no la he visto, lo siento. El nombre no le suena, Alondra. ¿Para qué la quiere? Tranquilo, amigo, es mi sobrina. La estoy buscando, está perdida. ¿Qué pasa? Que me cae gordo. Déjame ver la foto. Pues sí hay una niña en mi escuela que se llama Alondra, pero es pelirroja y tiene ancianos, así que esta no es. ¿Estás segura? Señor, sí. Ya le dijimos que no, traemos prisa. Ah, ya llegaron por nosotros. ¿Qué pasó? No, este señor que está buscando a su sobrina o no sé qué, pero vámonos a la casa. Vamos. Y ahora cuéntame, Sofía. Ahora que tienes tanto tiempo para pensar, cuéntame. ¿Valió la pena meterte con ese policía? ¿Realmente valió la pena haber perdido tu familia? ¿De verdad? ¿Valió la pena perder tu dignidad incluso? ¿Y ahora hasta tu libertad? ¿Por una simple calentura? No quieras lavarte las manos, Ernesto. Los dos sabemos que si estoy aquí es porque me pusiste una trampa. Así. Yo te obligué a que cruzaras la frontera sin papeles. Yo te obligué a que te llevaras a mi hija secuestrada. Obviamente sin mi autorización. Yo te obligué a que golpearas a un senador de los Estados Unidos y que lo dejaras casi inválido. ¿Yo te puse una pistola para eso? No. Yo te pedí que te salieras de todo esto y no me hiciste caso. Desde tu punto de vista y el de todos los miserables como tú, las mujeres siempre tenemos la culpa, ¿no es así? Si te hubieras quedado callada, si hubieras obedecido a tu marido, si hicieras lo que se te ordena sin chistar, no estarías en la cárcel acusada de un crimen que no cometiste. Te lo buscaste, Sofía, y lo sabes. ¿Y las niñas que prostituyen también se buscan lo que les pasa? Por favor, eso solamente es un pretexto que estás utilizando para la verdadera razón, que es ese tipo, el policía. Por él lo hiciste, me traicionaste. No, te equivocas. Solo se puede traicionar a quien se le debe respeto y lealtad. Pero yo a ti no te debo nada. Ese derecho lo perdiste el día que descubrí la clase de basura que eres. ¿Desde cuándo te ves con él? ¡Guardia! Grita todo lo que quieras. Pagué suficiente dinero para que nadie nos moleste. Tú tienes una pequeña idea de cómo me hiciste sentir cuando los vi besándose. Pudiste haberlos visto, no es posible. Hay un video, Sofía. Hay un video. Tú y él besándose. Una tienda en una carretera. Yo no lo podía creer, te lo juro. Lo veía una y otra vez. Y me decían, no. Mi esposa no es así. Mi esposa no me puede hacer eso. Ella no es. Pero al final tuve que aceptarlo. Si eras tú, me traicionaste. Y todavía el desgraciado se le ocurre meterse en mi casa para sacarte de ahí. ¡A mi casa! ¡Con mis hijos! ¿Y tú lo permitiste? ¿Qué tiene él mejor que yo, eh? ¿Lo amas? ¿Lo amas? Sí. Sí, me enamoré de él. Perdón. ¡Mátame! ¡No juego que te falta! ¡Mátame, idiota! ¡Mátame! ¿Sabes cuál es la ironía de todo esto? Que la persona que amas es la más interesada en que te pudras en la cárcel. ¿No sabes el asco que me das? Pues te lo vas a tener que aguantar, mi vida, porque soy tu única opción para salir de aquí. Fiscal, qué gusto verla. ¿Ves? Me enteré de que está trabajando en el archivo de Sofía Villavicencio, ¿no? Estamos trabajando en el caso. Se hace lo que se puede. Fiscal, si me lo permite, me parece que es un grave error que se permita la extradición de Sofía a México. Ella cometió un crimen contra una ciudadana americana. Sí, su hermana. Pero hasta ahora todo lo que me ha traído son evidencias circunstanciales. Fotos de la acusada saliendo del lugar del crimen, eso no la hace culpable. Fiscal, yo... La justicia mexicana está presentando muy bien su caso para exigir una extradición. Entiendo lo que diga la justicia mexicana, pero yo vi el archivo en donde están todas las pruebas que le inculpan a ella. Ella es la asesina.
Usted lo vio. Pero nosotros no lo tenemos. Y mientras México no quiera dárnoslo, lo más probable es que el juez acepte la extradición. Consiga pruebas. Haga que el forense que le dio la información venga y testifique aquí, en Estados Unidos. De lo contrario, poco podemos hacer. Lo siento. Joe. Anything new? Not really. Have you tried reaching out to Marquez again? We can ask him to testify. He estado llamando todo el día y no contesta el teléfono. Está muerto de miedo. Estoy seguro de que está muerto de miedo. El gobernador no debe estar nada feliz, ni él ni sus amigos, con toda la información que nos dio Marquez. But you don't have to worry about that. You know why? Because if I have to go by myself all the way to Mexico to drag him all the way to this court right here, I will do it. He has to testify. ¿Sabes, Sofía? Después de la confesión que acabas de hacerme, yo debería dejarte aquí para que te pudrieras. No puedo. No te amo. Te voy a sacar de aquí. Estás loco si piensas que voy a confiar en ti. Yo te recomiendo que revises tus opciones. Mira, te voy a llevar a México. Y allá del lado de la justicia mexicana, vamos a aclarar todo este malentendido, ¿está bien? ¿Y de quién fue la idea de fabricar el malentendido para poner a Joel en mi contra? ¿Tuya o de Paula? Paula, tendrías que agradecerle que tu noviecito ese no está muerto nunca. No tienes vergüenza, de verdad. No. No tengo vergüenza. No tengo madre. No tengo nada. Pero la realidad es una, Sofía. Soy tu única opción para salir de aquí. Eso sí, vas a tener que hacer exactamente lo que yo te diga, ¿ok? Aquí nada. ¿Cómo te fue anoche? Ni nadie se puede esconder. Guillotina está detrás de Roxana. Está en peligro. ¿Estás enamorando de esa mujer? Enemigo íntimo, esta noche.